Los periodistas. Andrea Sandoval Tapia, cada día descubro que tienes más seguidoras y seguidores en el Años. canal de los periodistas, personas que voy conociendo y que salen temas de pareja, ya sabes, siempre salen temas de educación, de pareja, de educación de los niños, de estas cosas, y me dicen, ay, es que tienes una colaboradora que tiene una voz muy linda y que es muy agradable y que no sé qué, que... y hablan muy bien de ti. Entonces yo les digo, si quieren consultarla, también consulta vía Zoom. También consulta, cobra en coronas o en qué zona ya. Francos suizos. Francos suizos. Bueno, le pueden pagar en euros, pero también. El legado, se aceptan tamales, de hecho, envíos o cosas así pero, también. ¿y este nuevo look? ¿Mío? ¿Mi look o tu look? Porque ¿Tu tú look? también traes un poco como... Ah, pues normal, de me acabo de bañar y me Ah, puse... entonces tienes el pelo Pero medio chino. fíjate que son las historias, o sea, que me cuenta mi mamá, ¿no? Mi cabello era así, así realmente de rizado, le hicieron un mal corte y quedó como medio ondulado, pero cuando hace calor, que es ahorita el tema aquí, es muchísimo calor, se enchina. O sea, no hice nada más que bañarme, ponerme aquí la bandita en la cabeza y ya, ¿no? Porque tenemos un calor aquí enorme. Entonces está mojado, de hecho, todavía. Pero sí, gracias. Ese es un buen principio para el tema de hoy. Pareciera que no estás a gusto con tu pelo. Tienes que modificar. Quizá uno de los temas más socorridos de las mujeres sea ese, ¿no? El cabello, el peinado, el color del cabello, la apariencia. Si es lacia, quiere ser china. Y si es china, quiere ser lacia. Sí, fíjate que es uno de los temas que, bueno, el tema que propusiste que me parece, de verdad, muy interesante porque cuando uno toma un tema así que parece trivial, o sea, tú me dices el cabello, si nunca te lo he visto así, en realidad mi cabello era así, debería de ser así, pero uno se acostumbra a tratarlo de otra forma, ¿no? Y el cabello, pues, es una simple cosa, pero significa tanto en el mundo hoy, tiene tanto significado, ¿no? Y en general el cuerpo también. Entonces, sí, el tema me gusta mucho. Es un tema que da para muchos temas, para muchos subtemas, dirían los expertos. El Claro. tema que le propuse a la maestra en psicología, Andrea Sandoval, tiene que ver con el estar a gusto o no con el cuerpo, con la apariencia en términos generales. Hay personas que hacen ejercicio para estar sanos, para tener el corazón fuerte, para que las arterias lleven y traigan la sangre, que circule bien la sangre, para que los pulmones estén fuertes. Hay quien genera el ejercicio para tener músculos, para si tiene una caída, no sufrir un golpe que le afecte un hueso, los músculos defienden. Hay quien hace ejercicio por competir, por estar en un maratón, por estar en una carrera, en las Olimpiadas ahora lo vemos, ¿no? La disciplina que tienen los deportistas. Hay gente que se ve necesitada de someterse a dietas para bajar de peso porque los análisis le salieron altos en colesterol, bueno o malo, regular, con los que sean, porque los triglicéridos están arriba, porque los lípidos están arriba, porque la presión está arriba, porque el azúcar está arriba. Y entonces te dicen que el ejercicio y una buena alimentación y comer fibras y comer pescado y los pescados azules y comer pocas harinas y alejarte de los dulces, de las pastas, etcétera, te va a hacer bien para bajar de peso. Pero hay personas que van al gimnasio todos los días porque tienen una llantita y no se sienten a gusto, porque el vestido que se tienen que poner para la boda de la hermana, de la prima, de la comadre, de la vecina, les aprieta un poquito y tienen que bajar eso y no se sienten a gusto. Hay personas que no se sienten a gusto con el poquito de papada que les empieza a salir, o las arrugas en los ojos, las patas de gallos. O hay personas que no se sienten a gusto
con los glúteos. Los quieren más grandes o los quieren más chicos. O los senos, los quieren más chicos porque los tienen muy grandes o los quieren más grandes porque los tienen muy chicos. Y ahí ya es otro asunto diferente al que narré primero, al de la salud. Y hay personas que cultivan su físico, que no están a gusto con lo que tienen y lo quieren de otra manera para parecerse a fulana de tal, porque la moda son las delgadas, y ellas tienen una estructura ósea muy fuerte, muy grande, pero quieren estar delgadas como las modelos de la televisión. Y todo esto me parece está influenciado de alguna manera en muchos casos con la apariencia que te venden en las revistas de moda, en los videoclips, en las actrices, en los actores, porque es de los dos lados, son hombres, mujeres, ¿no? Quizá ahorita estoy refiriéndome más a las mujeres, pero también hay hombres que le dedican mucho tiempo a estar con un cuerpo perfecto y además se compran ropa que se les ve entallada para que se les marquen aquí en los ¿cómo se llama esto de acá? Que dicen que se marca. El abdomen, los abdominales, Sí, pero el tiene six pack. esa cosa. Y yo le digo, ¿eso para qué? Pues te pones una camisa, un suéter, y ya. Punto y aparte. ¿A dónde está esa parte del cerebro humano, si es que pasa por el cerebro, de no tener la satisfacción con lo que tienes en cuanto a tu cuerpo? Si ese tiempo que le dedican a cultivar la apariencia física se lo dedicaran a ser mejores personas, a ser más cultos, a estudiar, a leer, a tener varias disciplinas dominadas, a ser más agradables, a mejorar su carácter, a mejorar sus relaciones con los demás, quizá tendríamos mejores personas, porque si sales a la calle y ves cuerpos, imágenes de personas que están labradas, están hechas a mano, digamos, en el sentido práctico, cirujanos plásticos, ¿no? Están hechas a mano, a golpe de bisturí. Y hay personas gorditas que se ponen sus ombligueras y que les importa un comino cómo se ven. Hay hombres gordos que no les importa ponerse una camisa pegada, casi la revientan. Y enseñan el ombligo, no porque lo quieran enseñar, sino porque la camisa no puede cubrirlo. O sea, hay a quien le vale este tema y hay a quien le preocupa mucho. ¿A dónde nos formamos eso? Fíjate que creo que los usos del cuerpo podrían, como, claro, son muchísimos, ¿no? Pero yo podría con esta plática que tenemos y esta introducción ponerla en tres rasgos, ¿no? El uso lúdico del cuerpo, que es como lo que es divertido, lo que tienes que ser, tiene que ver con el movimiento, con el espacio en el cuerpo, con hacer cosas creativas, emocionantes, que claro, incluye el deporte, incluye el baile, incluye muchísimas expresiones artísticas también, ¿no? La otra parte sería como el autocuidado o el cuidado del cuerpo, que en general es como el tema de la salud, porque si tú piensas en tu cuerpo, obviamente lo vas a tratar diferente. Quieres informarte, quieres llevar una dieta balanceada, duermes lo necesario, que también es importante. Y la otra parte sería como lo utilitario del cuerpo, usar el cuerpo como si fuera una cosa, como si no fuéramos el cuerpo que habitamos, sino como si fuera un cuerpo disociado de nosotros. Y entonces es el que decimos, como si fuera una cosa, quiero meterle, quiero quitarle, quiero cambiarle, quiero hacerle esto, ¿no? Entonces, son como las diferentes formas, creo yo, que podemos tener o relacionarnos con el cuerpo. Podemos profundizar en cada una, pero el punto creo que es, primero, no tenemos una cultura del cuerpo, del autocuidado. Por ejemplo, hace muchos años los filósofos griegos decían que sí era muy bueno filosofar y les encantaba, pero lo hacían muchas veces caminando. Otro filósofo, por ejemplo, muy, bueno, aparte de los griegos, pues también, ¿no? Fue lo que les pesaron con todo esto del deporte y el culto al cuerpo, ¿no? En todos sus sentidos, en todas las ramas. Otro filósofo que también continuaba con esa idea y decía que era imposible solamente sentarse y pensar era Nietzsche. Él decía, es que hay que moverse, no puede ser que seas tan creativo aquí
y quiera ser como el mejor aquí pensando, como si el cerebro fuera un músculo, que no lo es, y estuvieras pensando y te olvidas del cuerpo. O sea, ya es una forma que demuestra que no estás pensando en ti mismo a manera física también, ¿no? Descartes fue el que dijo primero pienso y luego existo, quizás, ¿no? Nos entró como en el mundo de la mente y de repente creímos que la mente gobernaba todo. Hemos escuchado estas cosas de que el cerebro lo controla todo y que es el que manda y que domines tus emociones. Cuando llega la psicología de Jung, es el que dice es que el self es todo. El self es tu cuerpo, son tus emociones, es lo que estás sintiendo. El self es, por ejemplo, estar consciente que tú saludas a alguien y te pones nervioso, la voz te tiembla, o al contrario, te sientes muy relajado, muy tranquilo, o muy estresado en un trabajo, o muy presionado por una relación. Por ejemplo, el embarazo es algo que las mujeres pasamos desde el self, ¿no? Desde que sentimos y sabemos que todo, que no es agradable muchas veces, a muchas mujeres les va muy bien, a otras no, con las náuseas, con los dolores, con el cansancio, con los mareos, con todo eso. Te da la idea de que estás en otro momento. Incluso el carácter cambia un poco. Las personas que son muy observadoras pueden darse cuenta que una mujer embarazada no se comporta igual, no come igual, no se siente igual. Tiene algo diferente en ella porque son como esas dos personitas, ¿no? O esa personita adentro son dos y se mueve, habla, hace cosas diferentes. Y la experimentamos, ¿no? Después en la lactancia y todo lo que es el posparto. Los hombres tienen otro tipo de presiones y otro tipo de demandas hacia el cuerpo. Si bien la mujer tiene esta demanda de la feminidad, de la belleza, de las tallas, ¿no? Y se le tacha desde musa o buena madre o mala madre, porque supuestamente hay un mito que las mujeres de caderas anchas son mejores madres que las de caderas chicas y así, ¿no? Con alguna parte del cuerpo. Los hombres tienen la presión de la altura, de la fuerza. Y algunos dirán que como no se pueden maquillar y no pueden arreglarse las mismas cosas que una mujer, entonces de cierta belleza, ¿no? De tener como de por sí cierta estética. Entonces realmente cuando ves el cuerpo se adapta a culturas, el cuerpo se adapta a tiempos, el cuerpo se adapta incluso a la persona con la que convives. Llega un momento que el cuerpo o los cuerpos empiezan a parecerse. El caso de parejas. Ves que al principio pues eran completamente diferentes, empiezan a vivir juntas. Pasan 10, 20, 30 años y las personas se empiezan a parecer, ¿no? Entonces el cuerpo también está en cambio por sí solo, no solamente envejece, sino tiene cambios propios. Y a veces es difícil porque uno cuando es feliz con el cuerpo de los 20 tiene que aceptar el cuerpo de los 40 y luego tienes que aceptar el cuerpo de los 60 y el de los 80, ¿no? Entonces realmente es una forma en que, como decía un poco Heráclito, no siempre somos el mismo. Hay días que no nos vemos igual. No sé si le pasa a los hombres, pero a las mujeres hay días que algo tenemos que no nos vemos igual, que no nos gustamos, que nada nos queda, que nada nos acomoda. Entonces, realmente el cuerpo está siendo, estamos siendo con el cuerpo y estamos teniendo esa experiencia, ¿no? De vida con el cuerpo. Ahora, ¿cómo y desde dónde? ¿Desde ese autocuidado, desde el uso lúdico o desde el uso utilitario? ¿No? Si quieres, podemos ir ahondando en eso, pero es importante darnos cuenta que somos un cuerpo y muchas personas suelen disociarse del cuerpo. Por ejemplo, cuando comen mal, cuando duermen mal, tú pones lo de la camisa, ¿no? Es lo que vemos. Bueno, ¿cómo no se da cuenta que ya tiene o necesita a lo mejor tres tallas más? Sí. ¿No se da cuenta que el pantalón era como de hace 10 años y ya no Eso, le queda? a eso iba en este momento precisamente. Esta dictadura de la talla, esta dictadura de la moda. Los modistos, los modistas, los diseñadores fabrican, diseñan y dicen esto es lo que va para verano, para el otoño, para el invierno y la próxima temporada y el prêt-à-porter y toda esta serie de cosas de la moda. Que después se clona y se baja a los niveles sociales. Pero esto de llevar los pantalones a la cadera fue una moda. Esto de tener los pantalones holgados, anchos, como los cholos, en la frontera México-Estados Unidos, es una moda. Esto de la minifalda es una moda. Esta de la microfalda es una moda. Esto de los pantalones pesqueros
o cómo le llaman a los que son del Sí. tobillo para arriba, esto de los shorts o las bermudas o las camisas de manga larga o corta, entalladas, se habla del corte italiano, el corte francés, el corte inglés, esto de almidonar los puños o los cuellos, etcétera. Son una serie de cosas que los modistas crean dentro de su negocio, dentro de su diseño, dentro de su inteligencia, lo que tú quieras. Yo tuve una tía que fue costurera una buena parte de su vida, ya falleció hace muchísimos años, y llegaba y era muy famosa porque hacía vestidos muy bonitos y hasta de novia llegó a ser. Y llegaban y le decían: "Ay, doña X, es que quiero, tengo, necesito esto para tal fiesta, para tal esto, pero pues es que tengo este vestido que ya no es de la moda". "No se preocupe, yo se lo adapto". Y se los adaptaba. Se le quitaba la cintura aquí que tenía alrededor, le ponía un talle más largo, más corto, no sé, yo de esas cosas. Pero, o sea, había gente que buscaba que la ropa te acomodara. Hubo un sastre muy famoso en Puebla, Alfonso Villafaña, que te tomaba medidas él y después hacía el trazo en los casimires, que es muy importante luego cortar, ¿no? Y cuando te tomaba medidas, te decía: "Levante el brazo, levantabas el brazo, más, así. Ahora bájelo, ¿sí? Ahora haga como si saludara la bandera, así". Todas esas medidas las iba registrando. "Oiga, ¿usted usa algo dentro de la bolsa del saco?". "Como sí, usa usted la cartera, la purera". En aquellas épocas se usaba la purera, la cajita para los cigarros, que era de metal, se usaba. "¿Quiere usted una bolsa secreta dentro del saco?". "Sí, dentro del pantalón, ¿quiere usted una carterita hacia afuera o hacia adentro para la leontina o para las llaves o para qué sé yo?". Te preguntaban muchas cosas y te medía el tiro en relación, pues, al tamaño que tienes de tus partes, y te decía: "A usted le quedaría bien un pantalón con pinzas, pero dos pinzas nada más, una de cada lado, muy ligeras". Y tú decías: "Está bien", pues tú ni entendías, ¿no? "Está bien lo que usted me diga". Y entonces te vestían de acuerdo a tu cuerpo. Hoy día tengo la impresión de que tú tienes que moldear tu cuerpo para que te entre la ropa que está diseñada. Ahí hay un problema. Sí lo hay y pareciera muy simple, pero en realidad estas modas han generado problemas de percepción dentro del propio cuerpo, ¿no? Ajá. Cuando no tienes ese conocimiento, ese previo, o sea, cuando no se vivió eso antes que tú me estás contando y solamente es una persona joven, vamos a decir un joven, ¿no? Adolescente, que va a las tiendas y trata de encontrar algo que le queda bien y no encuentra y no encuentra y Ajá. no encuentra, no es que haya algo mal en su cuerpo, que es algo que le está sucediendo hoy a muchos jóvenes. No, es que Es que compro la precisamente marca fulana queremos, porque es la que me queda. Dice claro, y así. queremos encajar con la producción, ¿no? Con lo que en ese momento se le ocurrió a una industria sacar como lo que era de moda, tenemos que encajar con el cuerpo. Y entonces es una demanda que se le hace al cuerpo y de inicio ya tenemos una relación de insatisfacción con el cuerpo, porque yo quiero que mi cuerpo entre en esos pantalones que están de moda de esa forma que Que a mucha gente fulanita tiene, de tal se le ven muy bien, pero que tiene una aparte. estatura diferente a la tuya y un volumen de grasa de cuerpo diferente. Y entonces, ¿por Y qué se una va a ver a ti conflexión. bien lo que solo a lo que a ella sí se le ve bien? Se ha perdido en esta industrialización, en esta producción, ¿no? En esta moda rápida. Se ha perdido la idea precisamente de que no somos iguales y no podemos tener todos la misma talla M o la misma talla L, porque Y incluso no todas un las tallas cuerpo M y las tallas L son iguales en todos no, los países. no, exactamente, porque a veces las ves y dices, bueno, yo soy S aquí, pero M allá, pero L allá. O sea, es precisamente por la demanda del cuerpo, ¿no? Entonces, el darnos cuenta que es algo que no se puede homogeneizar, que es algo que no se le puede poner un mandato de un tamaño, de una estatura, eso libera un poco la carga de decir, ok, entonces no es mi cuerpo, tengo que buscar ciertos tipos de cortes, cierto tipo de cosas, y permite la reconciliación, ya se me fue la palabra, del cuerpo.
Entonces, para que nosotros podamos hacer eso, primero tenemos que tener claro que no hay nada mal en nosotros. Pero díselo ahora a un adolescente de 13, 14, 16, que son los que comienzan a tener cuerpos raros por naturaleza, porque en algún momento le crecen más los pies, en otro más las piernas. Hay un momento en que como que los adolescentes se ven chistosos, pero Y lo porque que están buscan es, creciendo. además, ponerse ropa para que no se les vea el cuerpo, sino para ocultar verdaderamente cómo es su cuerpo. Lo que ellos denominan como defectos, que es algo muy fuerte, porque mi Para ellos cuerpo quizá tiene un defectos. defecto. Claro, porque no me queda el pantalón de moda, porque no me encaja el vestido de moda, porque el color no me va, cuando incluso hay una colometría, ¿no? O sea, de a quién le va, si los de invierno, si los de verano, que si eres blanco, pero de este blanco, o negro, de este negro, y así, ¿no? O sea, realmente no podemos generalizar, sino conocernos mejor para saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo, desde qué manera nos manejamos. Pero ese es un poco del autocuidado también. El decir, yo tengo un cuerpo que tiene que verse de esta forma, en tal tipo de ropa, porque esos son los colores que me hacen bien, y es un autoconocimiento. Pero si yo quiero y no me conozco y lo que quiero es adaptarme a lo que está de moda, es difícil, ¿no? Y pareciera muy simple, Jesús Manuel, pero esto ha también empezado trastornos alimenticios que hace muchísimos años no teníamos, como la anorexia y la bulimia. Entonces, y no nada más es eso, que en algún momento te encuentras el grupo de mujeres o de jovencitas o jovencitos que quieren hacer lo mismo, ¿no? Y de repente se dan consejos en internet y grupos y redes y todo esto para Ah, decir, eso es otro asunto. hazlo de esta Hay forma. una invasión de información, de publicidad en las redes sociales de cómo bajar de peso, de los ayunos intermitentes, de te Sí. hacen preguntas, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto te gustaría pesar? Y entonces te metes y te metes y te metes y al final, mándanos tu correo y te mandaremos un programa que te va a costar un dinero. O sea, se Claro. explota la vanidad de las personas, el tema de la dictadura de la talla, la dictadura de la moda, la dictadura del cuerpo perfecto que no existe, es un negocio. Claro, sí, sí lo es. Porque la gente que precisamente no tiene ningún referente, no se le ha enseñado a cuidar, a aceptar su cuerpo y a saber usarlo, como tú decías, hay gente que se pone alguna cosa y sabe cómo usarlo y le queda bien, aunque de inicio dirías, ¿cómo se pone una blusa tan corta? Bueno, porque sabe usar su cuerpo, ¿no? Lo acepta en vez de O pelear con él. porque le dicen, es que esta mujer tiene cuerpo de pobre. ¿Cómo de pobre? Sí, todo le queda. Todo le queda, ¿no? Y de hecho son las modelos, que es lo que hacen ¿Cómo los que encuentran modelos en la calle, ¿no? las modelos tienen una talla cero? Sí, la tienen, pero tienen esa habilidad de que algo les queda, algo muy simple, lo hacen lucir, les queda muy bien, ¿no? Entonces, esto también desata envidia, desata complejos, desata frustraciones. Hay muchas personas que insultan su cuerpo diariamente, hay muchas personas que utilizan filtros, que compran productos para laxarse, para blanquearse, Jesús Manuel, en países donde tienen la bendición del sol, ¿no? República Dominicana, Cuba, conozco muchas personas que dicen, no, es que sabes que ponte del cloro con la no sé qué y tállate duro para que se te quite y mientras más blanco mejor, ¿no? O sea, Porque alguien que no precisamente acepta el color de su piel. el color, el tipo de cabello, ¿no? O sea, yo no tengo problema con que el día se me enchine y se me alace, pero el cabello, por ejemplo, muy, muy frisado que tienen las personas del Caribe, bueno, pues realmente les hace sufrir porque tienen que cortarlo de cierta forma, porque tienen que peinarlo de cierta forma. O sea, no es un cabello fácil de llevar, que como un cabello, vamos a decir, a lo mejor un poquito más europeo o de climas más fríos, que simplemente es lacio y se acabó, ¿no? Y no te dan gran problema. Entonces, realmente el dejar de pasar esos mandatos de pesocentrismo, el ideal de la talla, del color, de la complexión, es importante porque todos los cuerpos son diferentes y no podemos comparar. O sea, hay personas que dicen, soy de hueso ancho. Bueno, no, los huesos de todos son iguales. Yo creo que si el doctor Víctor lo escuchara, diría, ¿cómo es posible? Todos nuestros huesos son realmente igual, ¿no? Pero hay personas que tienen esta complexión, ¿no? Que tienen esta manera de moldear su cuerpo con la grasa, con los músculos,
y son así, y no hay otra forma de cambiarlo, ¿no? Pero claro, el negocio de la cirugía plástica también ha hecho que uno pueda cambiarse todo. Últimamente está ahora el cambiar el color de ojos. Ah, Me eso parece que ya ya es hace posible. años, cuando salieron los pupilentes de colores. No, no, ya puedes cambiar tus ojos. ¿Cómo que Al les no? agrega, sí, les agregan un líquido, un tipo de pintura o lo que tú quieras, algo de láser puede ser, no estoy informada, pero sí sé que hoy hay operaciones en donde te cambian el color de los ojos. Entonces, una persona No con ojos sabía eso. café puede salir con ojos color azul o verde, ¿no? Que es la minoría, los de ojo verde, color miel o alguna cosa así, ¿no? Entonces, No cuando te das sabía cuenta que eso. puedes hacer todo eso, también en algún momento pone en duda la salud mental de una persona. Porque decir, bueno, ¿por qué no? Si tengo el dinero, si tengo el tiempo, si estoy en esa crisis de la edad donde digo, pues, ¿por qué no me hago una lipo? ¿Por qué no me aumento acá? ¿Por qué no me quito allá? Y tienes una amiga que ya sabes que se lo hizo, bueno, pues es más fácil que lo hagas. Aunque el sufrimiento, el posoperatorio es increíblemente doloroso y horrible. O sea, he visto fotos de mujeres que salen completamente fajadas y con un montón de parches que se les nota la sangre. Bueno, una cosa espantosa, ¿no? A ver, esa es la siguiente parte, porque ahorita estamos hablando como que de bajar de La peso, moda. de someterte a tratamientos, dietas, ejercicios, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando las mujeres o los hombres, yo conozco de los dos, de las mujeres y de los hombres, quizá más mujeres, que tenían una cara hermosísima, tenían un cuerpo muy bonito? Quizá un poquito pasada de peso, pero se desesperaban porque la dieta no les daba el resultado y entonces lo que decidieron es ir al Estado de México, porque dicen que ahí es más barato, que ahí están los cirujanos que cobran más barato, que te intervienen en sus casas, etcétera, etcétera. Y se son, bueno, te cuento, y se someten Oye, a una intervención quirúrgica y se están durante no sé cuántas semanas vendadas con una faja, etcétera, para bajar y para que se les vea la cintura como de avispa. Al poco tiempo, otra vez vuelve a salir la protuberancia aquella de grasa y otra intervención. Y otra intervención. Y entonces el médico dice, no, lo que esto es quitarte dos costillas porque ya no hay manera. Y resulta que ya la piel está con una consistencia muy rara y el ombligo ya tiene varios centímetros arriba de la posición original. Se va modificando, etcétera. Ahí hay un problema mental. Otra que también por casarse, ese fue un caso real de que yo conocí, por casarse y quería hacerse algunas modificaciones de una señora ya de 40 años, y se metió a una clínica que aparentemente era buena y resulta que era medio clandestina y se quedó en la plancha porque no tenían la asistencia médica y se murió. Se quedó en la Qué plancha. triste. Todo un caso lo denunciamos, las enfermeras y los médicos cayeron a la cárcel, dos de ellos, la clínica fue cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Así te podría yo contar muchos casos. Hicimos una entrevista hace algunos años en el programa de SICOM con un médico cirujano que en aquel momento era muy famoso. Y le preguntábamos, él era un hombre gordito, alto, muy agradable, que se ve que había estudiado algo de psicología porque manejaba muy, muy bien ese tema. Y le preguntábamos cómo eran las personas que llegaban a consultarlo, a pedirle que las interviniera y si aceptaba todos los casos. Y nos dijo, no, yo no acepto todos los casos. Yo primero tengo una entrevista con la persona que quiere que la intervenga. Además estaban ahí los dos psicoanalistas que colaboraban conmigo en aquella época, Edmundo Vega Simón y Toño Aguirre. Entonces las preguntas fueron muy interesantes. Y él decía, yo primero tengo una entrevista, me siento con la persona y le pregunto qué cosa quiere que le haga, por qué quiere que se lo haga, cuál es el problema que tiene, porque el que quiere que se lo haga, o sea, ¿qué espera recibir y qué espera hacer después de la intervención? Y nos reveló que había casos en los que él se negaba
a intervenir. Porque había gente que no tenía ni idea de por qué quería quitarse, ponerse, agregarse o corregirse. Eso sería más ético, pero la mayoría no lo son. Fíjate que esa es la motivación interior. O sea, Ajá. ¿por qué quisiera tener menos kilos? ¿Por qué quisiera tener más grasa aquí? Más estatura, ¿no? En el caso de los hombres, que hoy también se operan para eso también. O sea, Sí, ¿por qué? esto ya es generalizado, ¿eh? Sí, No es es solamente una cosa mujeres, ¿sí? realmente Y ¿sabes grave, qué? ¿no? Que el problema es que ahora se da en casos de adolescentes. Cuando aún ni siquiera han terminado de crecer, ¿no? Cuando hay otras alternativas. Entonces, esto es en realidad, Jesús Manuel, por la misma razón que hacemos tantas cosas en nuestra vida y es por querer ser aceptados y por querer ser amados. Pero la ironía en esto es que estás transformando tu cuerpo para que alguien te acepte, para que alguien te ame, para que mejor alguien te presuma, ¿no? Para que alguien se enamore, para que alguien te dé cierto valor cuando la valía viene desde adentro, ¿no? Pero cuando a alguien le pongan valor a la persona que tú eres y dejes de verte mal, ¿no? Dejes de verte deseable, empieza a verte deseable, atractivo, atractiva, cuando en realidad eso debería de venir primero de nosotros. ¿Cuántas personas realmente tienen una relación muy bonita, viven bien, disfrutan su cuerpo? Lo que te decía, no es solamente este uso lúdico, sino de verdad en el autocuidado, todo lo que realmente es salud. Lo disfrutan y son amados por eso y no tienen ningún problema y jamás han tenido que hacer una dieta y jamás han tenido que cambiar gran cosa en su vida, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros valoremos o despreciemos en nosotros es lo que nos va a llevar a frustrarnos con esa parte, a pelearnos con nosotros mismos y creemos que esa guerra interior de crítica, de no aceptación, de este rechazo, de esta insatisfacción del cuerpo, se resuelve siempre con un producto o en algún momento con un servicio como es la cirugía estética, ¿no? Poniendo en riesgo lo más importante que tenemos, que es la salud. Cuando digo la verdadera salud, yo pienso, por ejemplo, en esa persona que me estabas contando, que se ha operado varias veces, ¿no? Cuando probablemente lo único que necesitaría es hacerse un estudio de Sí, tiroides y probablemente lleva tenga problemas. como 5 o 6, creo yo. Probablemente tenga un desequilibrio hormonal, tenga un problema en alguna parte o alguna forma de su glándula tiroidea, y así continúe, ¿no? Mientras no resuelva el problema central, mientras no realmente sea un tema de salud el cuerpo. Muchos deportistas, lo que decía del uso lúdico, por eso yo no lo pongo en este cajón de autocuidado y de salud, sino lo pongo separado un poco en el extremo del utilitario y el lúdico. Está bien que salgamos a correr y disfrutamos nuestro cuerpo y que hagamos cosas, pero también muchos deportistas, ahorita que están pasando las competencias, muchos deportistas llevan el cuerpo al extremo y muchos llegan a lesiones muy profundas, a Sí. veces irreparables, ¿no? Porque han Sí. perdido, han desgastado tanto el músculo, el cartílago, lo que quieras, y llega un momento que no pueden Y más y se forzan a hacer se cosas. frustran de que ya no pueden seguir porque tuvieron una lesión. No sé si lo vieron, pero bueno, hubo un momento una participante española que terminó llorando en el piso, un Sí, que tipo como de tenis. se lesionó el tobillo, no sé qué, se cayó, ¿no? A la hora de responder un pase, Sí, algo ya así. venía Sí, la como vi. Sí, lesionada, ¿no? sí, Y sí, sí. iba ganando y tuvo que dejar la competencia. Esa es una muestra de salud. Esa de verdad es la salud y es entender que tú no vas donde tu cuerpo no vaya. Si tu cuerpo te está frenando, es una manera de decir hasta aquí, no más. Pero en ese completo uso lúdico, los esteroides, en algún momento Bueno, estas cosas que de te ahí viene el ponen. consumo de todas las sustancias y demás para tener un cuerpo diferente o una resistencia diferente. ¿Esto podría Claro. catalogarse dentro de la ambición de una persona? Claro, porque desea hacer siempre más con su cuerpo, que es algo bueno. Yo no me fío, por ejemplo, a todas las personas que dicen, voy al gimnasio y voy tantas horas y voy y hago y levanto y, ok, pero ¿qué tanto te cuidas? Porque tenemos hoy como esta idea de que, pues si haces ejercicio vas a estar bien. Y resulta que no, no todos los ejercicios No al a final nos todos ayudan a la nos caen salud. bien los ejercicios. A ver, mira, Es alguien me cierto. decía, una vez el doctor, después que me dio el infarto,
Me dicen, oye, pues ponte a hacer ejercicio, ponte a nadar, ponte eso. Digo, pero ¿para qué si yo nunca he hecho ejercicio, ni he nadado, ni nada? ¿Por qué voy a cambiar mis hábitos? Voy a someter mi cuerpo, mi corazón a cosas que no están preparadas. Mejor voy a bajarle a esto, voy a bajarle a aquello, voy a ser más consciente de esto, pero no me voy a someter a, no quiero ser maratonista, ¿no? Hay que entender cuál es tu realidad y un poco hasta dónde esto significa el no tener una ambición por encima de tus capacidades. ¿Sería esto la congruencia? ¿Sería la madurez? Pues, mi cuerpo da para esto, mi inteligencia da para esto, a lo mejor mi inteligencia da para más, ahí sí le puedo meter más velocidad, leer más, estudiar más, qué sé yo, pero el cuerpo, el físico, si no me da, ¿por qué lo voy a forzar? En algunas cosas es muy bueno y gracias a que hoy vivimos más, estamos entendiendo no solamente cuestión cuantitativa, sino cualitativa, cómo tenemos que envejecer. Y una de las cosas que tenemos que envejecer, y por ejemplo, yo nunca lo había escuchado, Jesús Manuel, lo escuché también hace poco por recomendación de un doctor, es la yoga en silla, para personas precisamente que lo único que quieren es mantener movilidad. Si tú te dices, vamos a hacer yoga, yo en lo personal lo he intentado, hay cosas que son difíciles, son complicadas, o sea, como que dices, oye, es un esfuerzo, pero, por ejemplo, la yoga en silla está hecha para personas que te gusta a partir de los 60, 70, No, 80, no sé qué es 90, la ¿sí? yoga en sí ya, explícame eso. Está sentado en una silla, y yo tampoco lo tuve que de verdad buscar. Estás sentado en una silla y haces ejercicio, ¿no? Donde te mueves, estiras. Ese es un ejercicio, por ejemplo, que te ayuda a mantener tu flexibilidad, a mantener en algún momento la salud muscular y te ayuda también a envejecer mejor. Porque sin hacer este ejercicio que acabes así súper sudando, como el cardio, ¿no? O el gimnasio, realmente mantiene tu salud. Y una manera que hoy dicen es que hay que cuidar el cerebro es a través de la meditación. La meditación ayuda muchísimo a de verdad combatir el estrés, pues sí, me preguntabas al principio si hay alguna parte del cerebro en donde estemos como que nosotros, ¿no? Como que esté nuestra imagen o algo así. Y hay una parte del cerebro que se llama ínsula, que es una cosita muy pequeñita en el cerebro, que por muchos años los que estudiaron el cerebro, los neurólogos, no pensaron que no servía para nada. Pero resulta que esa es la representación simbólica de nosotros, ¿no? Ahí todo lo biológica de la representación simbólica de nosotros. Entonces, todo lo que haces en ese momento de conectar contigo, la respiración, todo eso hace que esa ínsula, esa representación en el cerebro de lo que nosotros creemos que somos, nuestra historia personal y demás, mejore. La yoga en silla de verdad no es algo estresante, no es algo cansado, Ahí te está la puede yoga. ayudar a vivir más. Sí, es algo de verdad. ¿Esto es la yoga en sí ya? Eso es la yoga en silla. Claro, diferentes videos, diferentes técnicas, pero en general son movimientos naturales del Acá dice que cuerpo. Es... son que lo practicas 30 minutos. Y no es gran cosa. Es ese movimiento tan simple del Sí, pie, se puedes hacer conecta eso con la mientras estás columna, viendo la la tele, telenovela, ¿no? sin problema, estás platicando con alguien y en media hora te pones a hacer eso. Se representa precisamente el estar conectado con tu cuerpo, porque el Híjole, cuerpo hacer necesita. esto ya es muy difícil, hombre. Yo ya no me puedo poner los calcetines así. Ese es el punto, que recuperes la Mira, flexibilidad. no, pues eso, dejo la cadera ahí. Porque decían que podrías o se puede medir en algún momento los años de vida que te queden dependiendo de la flexibilidad que tienes. No, pues Entonces, olvídate, quién sabe si llegue yo a fin de año. no, sí, Jesús, la flexibilidad se puede trabajar y hay historias hoy de mujeres que empezaron a los 80, a los 85 y van más o menos por los 90 y tantos y pueden seguir haciendo todo con su vida. Bajan cosas, levantan, como tú dices, ¿no? Se ponen las calcetas, hacen esto, hacen lo otro. Entonces, Mira, realmente no se ve difícil, pero quién sabe qué tan. no se ve nada difícil y no es A ver la cansado maquinita como el esta. cardio. No es que La digas, acabo maquinita. sudando y ay, mi corazón a mil. No. Pero es la secuencia y obviamente pues es la constancia. Un día no te sirve de nada.
Si lo haces 3 veces a la semana, pues ya representa un cambio, ¿no? Pero es simplemente mantener la salud muscular. No olvidemos que el corazón es un músculo. La salud muscular, en algún momento también, pues todo lo que es la columna vertebral, todo No, lo que es el mira, movimiento de los hacer pulmones, la esto es una respiración. odisea, oye. Claro, dependiendo de la edad en la que tengamos, pero se puede empezar con pequeñas cosas, ¿no? Rutinas, hay rutinas también para mayores de edad, estamos hablando de Vamos a personas de 80, regresar 90. a lo de adultos mayores, porque sí está muy difícil eso que puse, hombre. A ver, Más o esta menos muchacha estaríamos hablando de mi edad, ¿no? Pero sí. se llama Mariana Quevedo esta. Deberían de poner a una persona de 60 años haciendo esto, que eso nos ilustraría de otra manera, porque una chavita así, pues es Por una que ahí creo puede que hay hacerlo. alguna de ella. A ella sí la he visto. También encontré ese video cuando me puse a buscar yoga en silla por recomendación de un internista. Dije, ok, muy interesante. Pues me es como Cuauhtémoc, la posición de Cuauhtémoc. Esto es Pero, por como. ejemplo, tan solo mover los pies así te da ¿Qué mucha pasó? flexibilidad en la cadera. Decía que cuando una mujer tiene una fractura de cadera, Jesús Manuel, tiene altas probabilidades de morir en los siguientes años. Sí, Y son de las yo. cosas más problemáticas. Las fracturas de cadera en mujeres. Entonces, cuando tú te das cuenta, dices, ah, ok, voy a empezar a cuidar mi cuerpo desde la salud, desde lo que mi cuerpo necesita, para lo que mi cuerpo está hecho, que está hecho, Jesús, para el movimiento. Por eso te decía, a mí esta parte de los filósofos, antes en Grecia, que decían, es que hay que A ver, pensar tanto este como está mejor porque moverse. solo son 15 minutos. Ya le bajó, dices, me gusta esta Solo son 15 negociación. minutos, tienes en el jardín, mira. Ahora, el simplemente, también el hecho de respirar, realenta tu sistema nervioso, principalmente el autónomo, que es el que nosotros no controlamos, efectivamente. Respirar, calmar, reduce el estrés, y el estrés hace que haya menos desgaste de los órganos internos, desde el estómago, desde el hígado, desde todo, ¿no? Porque no se siente como en una emergencia, sino comienza a relajarse, comienza a entrar en un ritmo mucho más lento que le permite restaurarse, ¿no? También acompañado de dormir bien, tomar suficiente agua, alejarte de ciertos alimentos que en realidad solamente estresan al ¿Y cuerpo. tiene que ser con una silla así o puede ser cualquier silla? Puede ser cualquier silla. Yo los videos o sea, no es que yo personalmente no lo estoy haciendo, pero lo recomendaban para alguien de mi familia y es cuando busqué los videos, ¿no? Entonces, esta parte yo sí la vi, que es como muchísimas rutinas, es muy flexible, como lo es el yoga, ¿no? Hay yoga para principiantes, yoga para expertos, yoga para mujeres, para hombres, para niños. Sí. Entonces, esta He variante de oído la mucho silla, de gente que hace yoga. ¿sí? Y de verdad la ves, Jesús Manuel, y no nada más tiene una salud física en cuanto al músculo, la postura, porque también cuando vamos cambiando la postura, en algún momento empieza a haber otros daños en órganos, en cuerpo, en bla, 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 ¿no? Entonces, cuando entiendes el cuerpo desde esta forma, realmente cuando te venden una talla cero, voy a decir como mujer, ¿no? O te venden una moda que regresa. A mí en lo personal me tocó la moda de los skinny jeans, ¿no? Los pantalones realmente apretados y toda la ropa increíblemente apretada de chiquita. Claro, tenía el cuerpo a los 20, pero obligármelo a tenerlo después de 20, 24 años, ¿Tendrás algunas también. fotos? Ni me reconocerías. Y también este es un punto, por ejemplo, socialmente no pueden separarnos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los apodos, por ejemplo, en algún momento lo que tú dices, ¿no? La manera en que te tratan según tu peso, la manera en que tienes un estatus o no cuando acorde a tu cuerpo. Entonces, también es una manera de estar presente no solamente en la sociedad, sino también simbólicamente tener un valor o no. Por ejemplo, si un hombre puede elegir entre tener como pareja una, vamos a decir, una mujer normal, con kilos normales y una más delgada, es muy probable que elija la más delgada, ¿no? Si solamente está pensando en esto, que Oye, elija la pero más si hay joven. una tendencia de la gente a ser delgada. Claro, hay metabolismos, habemos personas
Yo me considero en esa parte sortuda, que tenemos metabolismos rápidos, que realmente A tu edad todos no. los metabolismos son rápidos, hombre. No, bueno, Espérate fuera que Jesús Manuel, llegues pero al sexto piso. desde siempre, ¿no? Ahora, vamos a exponerlo, voy a poner como ejemplo de todas las personas que nunca hemos sido gordas. Sí hemos tenido en algún momento, te lo decía, ¿no? Momentos en donde nos hemos peleado con nuestro cuerpo por apodos, ¿no? Por decirte tienes patas flacas, popotitos, detallitos así, ¿no? De flamingo, lo que tú quieras. ¿Por qué? O Porque las aquellas poblanas personas. que tienen varios apodos, aquí era muy común hace muchos años decir que para campanas y nalgas planas, las poblanas, así se decía. Ay, qué triste. No, pero así se decía, yo no comparto el criterio, pero te hago referencia histórica al dicho. Y otro que decía, fulanita de tal, tiene la ley del embudo. ¿Cuál? Pues así se decía, la ley del embudo. O Pata sea, flaca, ¿cómo? y culo gordo. Ah, Así se okay. decía. Es muy español ese. La ley del embudo. Ese no me lo sabía. Entonces, precisamente, eso es lo que nos genera también presión, ¿no? Saber que vamos a ocupar un lugar o no vamos a ocupar un lugar en la sociedad de acuerdo a nuestro cuerpo. De ahí es donde nace también muchas veces este rencor, estas ganas de cambiar nuestro No, cuerpo. no es la ley del embudo, es Y hoy, la ley del tordo, pata ah, flaca y caray, culo gordo. Ya me y que acordé. es un tordo, Ah, es una como buena un embudo. pregunta, pero así es el refrán. No sé qué es un tordo, nunca me había escuchado esa palabra. Ahorita lo busco, pero Será muy español. ahorita lo busco. Pero a diferencia de otros momentos, otras épocas, otros siglos, el cuerpo hoy ha sido de verdad muy manoseado. Desde la mercadotecnia, desde la presión por encajar en un modelo que a lo mejor no se tiene. Y también algo que preocupa es, hay una moda, cuando entra la industrialización, no nada más hacen 100 playeras de la misma talla, del mismo color, y las 100 mujeres lo usan. Hoy se está haciendo desde la cirugía plástica, desde el maquillaje, Sí, desde el sí, sí, modelado del sí, cuerpo. sí. De repente ves a todas las mujeres con el mismo ancho de labios, ¿no? O con el mismo tipo de tinte, Y o con el mismo. el Botox y la esto que te ponen las cejas pintadas o no sé cómo se diga, el tatuaje de las cejas o cosas de este tipo, ¿no? Y también se está viendo una homogeneización de la belleza, de que todas las mujeres se parezcan, de que todos los hombres tengan que verse así, ¿no? Porque también los hombres hoy tienen un montón de cosas disponibles, ¿no? Entonces es ahí donde se pierde la característica de cada persona, lo que le hacía verse bien a cada persona. Y lo que representa lo que realmente eres. No hay originalidad, no hay en algún momento un rasgo distintivo de, ah, es esa persona con ese tipo de ceja, con ese tipo de labio, con ese tipo de oreja, sino que ya hay una homogenización. La belleza es esto y quien no lo sea, no encaja y está fuera. Sí, tienes toda la razón. Homogeneizar la belleza, buena frase. Muy bien, pues voy a comprarme mi silla amarilla y voy a intentar hacer esto del yoga de la silla, a ver si me sirve de algo, porque ahorita que vi cómo se estiran, híjole. A mí sí me cuesta ya mucho trabajo. Precisamente es una de las cosas que se necesita, de verdad, la flexibilidad. Y yo he visto los resultados. Sé de personas que empezaron diciendo, ay, ya no puedo hacer ese movimiento. Y después de un par de meses dices, oye, ya me sale la postura y te llena de energía. Entonces, hoy estamos averiguando o reconociendo las cosas que nos ayudan a envejecer mejor. Y muchas veces empieza de verdad desde los 30 a los 40 y no precisamente los 80, 90, ¿no? Cuando ya no se puede cargar o caminar. Y sí se recomienda mucho eso, ¿no? Y bueno, nada más al final no lo dije al principio, pero bueno, agradecer los comentarios a las personas que te dicen cosas tan lindas. Yo disfruto mucho de verdad las reflexiones, las pláticas contigo desde hace tantos, tantos años Es lo que me y preguntaba, ¿no? siempre un ¿Y gusto. desde hace cuánto está contigo, Adrián? Yo creo que lleva como 20 años, tú, o algo así. No, no, no tanto, no tanto. ¿Oh? Como 14, como 14, 15 No. años. No, sí. ¿Cuántos años tenía la niña? ¿Tres? Más que nada es el proyecto, tú me hablaste, recuerdo, para SICOM y yo estaba empezando la maestría.
Y la maestría la empecé en el 2010. No, no, Entonces es no, como no, mi desde referente. antes, desde No, antes sí. Bueno, grabábamos desde aquí poquito abajo, antes, pero a lo mejor como el 2007, 2008, probablemente. grabábamos aquí abajo. Sí, las tertulias que pasaban en el AM. Exactamente, cuando colaboraba yo con la estación de Enrique Montero. Exacto, las tertulias. Y Búscale, búscale. no, sí, de veras, de veras, de veras, como 2008, 2009, por ahí, por esas fechas. Bueno, Pero yo sí, tengo, tenemos un gusto. yo tengo otra información, pero bueno. Tienes otras Andrea fechas. querida, Andrea adorada, vamos al cine y tú pagas la Y yo pago entrada. la entrada. Eso sí me la sé. Gracias, Nos Jesús vemos la Manuel. próxima semana. Gracias. Saludos Abrazos. a tu esposo, saludos a tus hijos. Gracias, igualmente, a Adiós. familia. Como que te veo de mejor ánimo, don Miguel Quiñones. Buenos Hombre, tengo días. un ánimo de poca madre, no te digo que estoy madurando. ¿Y eso? Sí, estoy mandando a la chingada TikTok, WhatsApp, libro de jetas, Instagram, igual que Maduro acá. O sea, traes el síndrome de Maduro. Por eso te digo, estoy madurando. Estás madurando. Oye, Los demás están. ¿y cómo es que llegaste a tan sabia conclusión? ¿Qué pasó por tu cabeza? Pues igual que él, me cansé de leer pendejadas, Bueno, pero en su caso creo que no, no, no es que se haya cansado, es que ya le estaban haciendo demasiado ruido. Eso es lo que pasaba. ay, me faltó X. También. Sí, no es X de Xóchitl, ¿eh? No. Es X de X. De X, sí, de De lo que Twitter. se llamaba Twitter. El pajarito azul. Ya no lo es, ahora es la Ya no lo X. es. Que Ahora ya lo todavía, cambié en algunos formatos, todavía te aparece cuando te sale la parte esta de compartir por. y te Así. aparece el logo de el pajarito azul. Sí. Lo Yo ya lo puedes estoy hacer. cambiando por el Chupamirto. Sí. Digo, Pues ya y mandaste a conmigo. volar todas las redes sociales. Ya todos a la goma. Ya Vale. de vez en cuando alguna por distraído. Pero ya. Te mandan demasiada publicidad. Si fuese más limpias, estarían bien. Oirías nada más las pendejadas. Pero pendejadas y aparte, publicidad, pues está en chino, cabrón. Sí, es cierto. Bueno, ¿y qué ¿Qué me onda? cuentas? ¿Qué te tiene hasta la mismísima? No, pues ahora pues no gran cosa. Estoy tratando de investigar dónde está el piloto. ¿Te acuerdas de la película aquella? Sí. Pues me pasa lo mismo. Quiero saber dónde está el pinche piloto del avión de los del Mayo y del hijo del Chapo y de dónde salió. Pero ese debe ser un misterio como el Triángulo de las Bermudas, cabrón. Sí, no, no, es un asunto de alta seguridad nacional. Sí, ese sí es seguridad nacional, una invasión aérea. Imagínate nada más, mano. Oye, No, pero Marta. por suerte, llevamos cuántos 18, 19 días, ¿no? De esto. Sí, Por sí, suerte no hay día que el presidente o sus voceros o la gente que le lleva sobre estos todo temas. los, sobre Deja, todo los no que dejan de insistir. México no fue, ¿eh? México no tuvo nada que hacer. si es que el miedo no anda en burro. Ya ves que la mera mera, Oiga, antes de señor hablar, Mayo, no fuimos nosotros, ¿eh? No va a estar diciendo nada de nosotros, hombre. nos vaya a armar la Nosotros seguimos guerrilla siendo aquí. amigos. No, qué pena, de No, veras. no, no, apenas la de la secretaria de Seguridad, que tiene que preguntar antes en plena mañanera. Ah, Ya de ves, veras que se hay volteó y le dijo, ¿verdad? Señor que presidente, preguntar. ¿puedo? No, 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 eso no, no, no. Espérame Ya no alcanzamos a saber qué fue lo que le dijo. Ya no. tantito. Se agotó el tiempo.
Sí, hombre, estuvo feo eso, ¿verdad? Que no. Es que ya no me da, ya no me tienen hasta la madre, ya me duele la barriga de tanto reírme, cabrón, de Sí. cuánta pendejeza se dice y se hace. Pero en fin, falta ahora viene lo más importante, lo más interesante, lo más profundo, lo más, bueno, lo más relevante de toda esta temporada antes del 1 de septiembre, que es la Suprema Corte. Y ya ves que hay que garantizar la chamba de todos, porque si no, se va a armar una pelotera de miedo. Oye, ¿y no le Imagínate, ves imagínate una huelga relación a de la, a jueces. la, al, al caso Marín? ¿No le ves relación con este asunto? Pues tal vez, pero ya ves que aquí no hay amnistía, ¿verdad? No. Bueno, sí Si hay hay amnistía, amnistía, sí. pues antes de salir, pues ya falta poquito. Antes de salir le damos amnistía a todos los que entraron y nos apoyaron. Los que apoyaron indirectamente haciendo pendejadas en el gobierno para que llegasen los nuevos. Entonces, ya ves cómo es esto, ¿no? El amigo de mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ya viste a Alito, otros 4 años, ese no ha sido presidente, pero cómo le encanta la presidencia, Dios mío. Bueno, ya ves que corrió a Manlio Fabio de la Este va a ser un bancada de pleito senadores. de antología. Pues sí, pero ya se quedó solo Manlio. Los ¿Sí? senadores ¿Tú crees? priistas sumaron con Alito. ¿Tú crees que se quedó solo? Porque esto es decisión de Alito quitarlo de Pero la ¿quién lo va a bancada del seguir? PRI. Solamente que forme un nuevo bloque como lo hicieron Madero y Y Germán Germán y Martínez, Nancy de la Sierra, etcétera. Pero sí, fuera de eso, ¿qué puede hacer? ¿no crees que va a ocurrir eso? No, no lo sé, no lo sé. Y que a lo mejor Alito es el que se queda solo junto con Pues Noroña. sería interesante que eso sucediera. Sí, porque entonces peor golpe no lo habría. Ese sí sería un descalabro total para este güey. Que Sí. además es muy raro también que todo lo de Campeche se haya silenciado de repente, porque eso, la colorina de Campeche solamente aceptaría órdenes de un ser superior, ¿no? Al cual le guarda Sí, todo el como que ya respeto. lo tienen muy, muy negociado, ¿no? Sí. Ya desaparecieron las casas, los fraudes, y etcétera, etcétera, etcétera. Dices, bueno, hasta la gobernadora futura de Veracruz ya se le esfumaron las propiedades. Sí, ya pasó de moda, ya no. Ya no hay nada. Así es, Entonces, ya. uno no falta lo de qué es Sagalmex. Sí. Eso es lo que falta. Para eso sí le encontraron otros 1.500 millones de pesos más. Sí, sí, sí. Aparte de lo que ya estaba localizado. Pero, ¿y quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Pues que Va a no haber. ves que al encargado de esto era muy amigo de López Obrador desde hace muchos años, lo Pero protegió, también lo la. ocultó muy bien. Pero también la exsecretaria de. En la época del anterior del priista, ¿cómo se llamaba? El guapo, el que está viviendo en Madrid de poca madre, el Palomo. Peña. Sí, a ese mismo me refería. La exsecretaria, que ahorita está aquí el causante de sus malestares, el argentino, pues de alguna forma estuvo 3 años en el bote o 4. ¿No crees que por ahí debe de aparecer algo similar para darle fuerza y algo de carisma a la nueva presidente? Quién sabe, mano. También se habla de otros pactos también a otros niveles que ahorita con lo de Marín están empezando
a salir, ¿no? Con el pan. Sí, no, el PAN muchos, porque el PAN nosotros lo criticábamos por anodino, pero me estoy dando cuenta de que no, lo que tenían era un pacto un poquito más abajo, secreto, donde pues todo el mundo a chupar. Por ahí creo que aparece algún Rodríguez Franco, ¿no? Ah, no Sí. es Franco, es Rodríguez, va a estar en el nuevo sistema del ayuntamiento. Pues yo creí que era panista de hueso colorado. Parece ser que él nunca militó en el PAN, ¿eh? ¿No? Él venía de lo que llaman sociedad civil, así es como le dicen. Ah, pero así le dicen a todos los que están en el CC, es la Ajá. sociedad civil defendiendo Exacto. los derechos de los De empresarios. los empresarios, sí, porque Es no. decir, es la sociedad civil y el bienestar común de todos los miembros. Claro, Claro. claro, claro, No claro. hay que perderlo de vista, ¿no? Claro. Son de las cosas que uno no entiende. Me extraña que, por ejemplo, haya tanta gente alrededor de, ya que lo haya habido con Barbosa, por ejemplo, nuestro buen amigo secretario de Turismo, que después renunció, pues lo entiendo, ¿Quién, porque quién, es la quién, quién? persona más. ¿Eh? ¿Quién? ¿Cómo que quién fue secretario de Turismo en la época de Barbosa? No sé, fue secretaria. ¿Fue secretaria? Ah, sí, es Y cierto, fue Briceño o algo secretaria. así, sí. Sí. Sí, tienes razón. Estaba yo confundido con el que va a ser ahorita, que también pensé que era de resurgir de ultratumba, porque ese sí ha ¿Quién? sido, ¿no? No sé de qué me estás hablando, ahora sí me. No, pues lo dejaremos así. No, Vamos a pero dejarlo. ¿de quién me estás hablando? Dime nombres, porque si no, no entiendo. ¿Quién va a ser secretario de Turismo ahorita? ¿Quién va a ser secretario de turismo en dónde? En el Ayuntamiento de Puebla. No sé, todavía no lo mencionan. Yo creo que ya lo mencionaron. O estoy No. equivocado, iba a ser en el gobierno del estado. No, yo creo que sí tienes que volver a ver el TikTok y el Twitter y las redes porque estás Sí. totalmente confundido. El gobernador Armenta ayer mencionó, bueno, el lunes, mencionó a la señora Norma Layón como secretaria de Turismo del Estado. Ah, perdón, es que me fui con la finta. Norma Layón, la que quería ser presidente municipal de San Martín otra vez. Sí. Sí, tienes razón. Entonces sí le dieron su premio de garantía y de consolación. Sí, Sí, tienes de razón. es una mujer con una gran experiencia. ¿En turismo? Claro, ha viajado por todo el mundo. Ah, te refieres a eso. Sí, porque quitando que tenían el hotel, el Fiesta Inn que estaba ahí en el No, Duro no, Barato, tienen. tienen Inversiones otra en cosa. No pues sé, yo creo que hoteles, eran sí. destileros de San Martín, ¿no? Bueno, tianguistas No, de San Martín. comerciantes de telas de San Martín. Por eso te digo, tianguistas, o sea, allí los comerciantes de telas son tianguistas. Sí, bueno, él era distribuidor de telas, un hombre muy, muy rico, Pepe Layón. Sí. Y sus hijos y él invirtieron en los edificios que ocupan el Fiesta Americana. Ahí es en donde Ah, debutaron, pero ellos no son era Holiday administradores del Inn, o sea, hotel, solo son ahorita no dueños sé de los cómo se llame. edificios. Ahorita no sé cómo se llame, Sí, pero Fiesta sí era Americana. Holiday Inn, sí. Fiesta Americana. No, Holiday Inn. Hace muchos años, Holiday Inn, que tenía una super discoteca. Pues yo lo ubico como Fiesta Americana de toda la vida, pero bueno, al cabo es lo mismo. O sea, son dueños del edificio. Después hicieron Y una tienen muy. muchos negocios, tienen mucho dinero. No, yo desconozco la preparación académica de la señora Norma Layón. No sé qué estudios, qué. Porque, mira, el área turística, yo me acuerdo hace muchos años, déjame buscar porque por aquí está.
Norma Layón, refrenda su compromiso, no. ¿Quién es Norma Layón, nueva secretaria de Turismo? Aquí dice que es una señora que nació el 12 de diciembre del 68, empresaria y política poblana, afiliada a Morena, y que su candidatura por el PES y el PT y todos estos ganó del 18 al 21, entregó más de 10.000 despensas cuando el COVID. Que tuvo muchos logros en la alcaldía de, que se debe decir presidencia municipal, pero bueno, y ahora es la designada por el gobernador electo secretaria de Turismo, pero no habla de su currículum en relación con el turismo. Es que fíjate que turismo, Miguel, siempre ha sido como que una dependencia donde van los últimos de los recomendados, man. No, esa y hay otra más, cultura. No, cultura sí le han dedicado más, o ¿Tú sea, crees? cuidan que tenga alguien, pero digo, yo me acuerdo de años atrás quienes llegaban a ser secretarios de turismo, pues el último de los recomendados, ahí, ¿dónde lo acomodamos? Pues en turismo. Y ahí estaban, y pues le daban en la madre a turismo, le daban en la madre a todo, el subsecretario es el que sabía un poco de las cosas y es el que sacaba el trabajo. Pero dado que Puebla ha tenido un hándicap ya en este asunto turístico, se antoja que sí haya una continuidad y haya un asunto de profesionalización. Y yo no sé si la señora Layón tenga eso, ese conocimiento, esa experiencia, ¿no? No tengo la menor idea, ¿eh? Como por ejemplo Víctor Gabriel Chedraui, que lo designaron también el lunes. El secretario del Trabajo y Economía de los dos. Pues Víctor sí ha estado en temas empresariales, en el gobierno del Estado durante muchos años, o sea, sí tiene Toda la vida. experiencia en esto y su familia es una familia conocida, un cuate con muchos recursos personales, me parece que es una buena designación. Pero hay otros como el de la señora Layón que no tengo la menor idea. Digo, seguramente el gobernador habrá tomado en cuenta muchos puntos de vista, ¿no? Yo la verdad, a Norma no la traté, no la traté al hermano, a Pepe. Porque en esas grandes inversiones que dices tú, la época de Zedillo, Pepe puso una fábrica monstruosa y Impresionante, monumental impresionante, sí. de fábrica de muebles. Sí, sí, sí. Yo fui a la inauguración de invitado porque era presidente de los muebleros de la época y la verdad era pantallante, eran bodegas de 10.000 metros que estaban atiborradas de maquinaria para producir lo que no te puedes imaginar. Era la época precisamente del auge mueblero, sobre todo el auge rústico mueblero. Después, precisamente, broncas entre Pepe como empresa, no como personas, entre Pepe y Toño Sarraín, fue lo que provocó el empezar a decaer la industria del mueble, porque hicieron una guerra de precios que fue terrible, sobre todo para los que éramos fabricantes medianos y chicos. ¿Por qué? Porque empezaron a bajar el precio de sus productos. Había un mueble, en particular lo tengo muy presente, era un ropero. Y ese ropero, yo recuerdo que en las ferias, nosotros lo vendíamos, y hablo de nosotros, muchos fabricantes chicos, por decirlo así, lo vendíamos sobre 300, $320, y la gente, los clientes, tampoco eran los muy grandes, eran clientes medianos, que se consolidaba la mercancía en varios lugares, entre ellos Puebla y Guadalajara, básicamente, y podían vender en precios muy altos, Vendían 600, mucho en 700. California, ¿no? Y todo lo que era California,
y muchas partes más, Arizona, Nuevo México, y mismo Nueva York, no creas que era nada más parte de para el sur o para la zona de California, porque, y para Europa, en Europa allá tienen muy, en ese entonces comentaban mucho la segunda casa, no se referían como aquí a tener otra casa, sino a la segunda casa era la casa de vacación, de vacacionar, que la tenían decorada básicamente con muebles rústicos, porque el estilo de venta del europeo es diferente al americano. El europeo monta el aparador completo y eso es lo que vende. O sea, te vende la sala completa con toda la decoración, o la cocina, o el comedor, o las recámaras. En Estados Unidos son más venta de mueble individual. Pero para hacerlo el resumen más corto, este ropero, Pepe Layón, se lo vendió a Sam's. Y Sam's en automático sacó el ropero al mercado en $240. Yo me imagino que Pepe se lo tiene que haber dado por lo menos a 120. Y Toño hizo lo mismo con otros clientes y por lo tanto se fue a la goma todo el mercado que era de pequeñas mueblerías o medianas mueblerías, las que, como las que tú conoces aquí o las que estaban en Estados Unidos, que eran mueblerías que manejaban X cantidad de muebles, te compraban mensualmente un cuarto o medio contenedor, hablo de los de 40 pies, y esos ellos hacían gran negocio, y los mexicanos, los poblanos básicamente, también hacíamos nuestro negocio. ¿Por qué consolidábamos con Guadalajara? Porque prácticamente todo lo que era decorativo salía de Guadalajara, el El mueble estilo salía de... mexicano le llamaban. Así es. Entonces, y el estilo de este mexicano realmente fue estilo poblano, porque fue un fusil de ciertos individuos que estaban en el centro que empezaron a falsificar obras, muebles antiguos, y A de ver, ahí se a ver. fueron, Cuenta, tuvieron, cuenta, porque eso es interesante. Aquí en tuvieron el que ir centro de la ampliando ciudad la línea, de Puebla ¿no? había algunos talleres de carpintería que luego se convirtieron en diseñadores de muebles porque compraban puertas viejas, vigas viejas, Viejas. apolilladas, las trataban, les ponían, no, o sea, ¿cómo se llama el líquido ese? Y Se entonces llamaba hacían muebles, pentaclorofenol. eso, hacían muebles que parecían antiguos, pero no lo eran. Y No luego lo era. les pintaban así medio mal pintado, una base blanca o una base de color pastel con No, blanco encima, y se le daban un usaba en un acabado. inicio, se usaba cera. Y a la Sí, cera se pero le ese ponía era más, el estilo mexicano. Pero sí, ya de lo más o que tú menos estás diciendo ya era otra cosa. eso fue Aunque hubo tratar de muebleros copiar. muy buenos, Ah, Chapital, por ¿cómo no? ejemplo. Los Chapital eran, y uno de los hermanos Chapital, el que estaba en la recta Cholula, era realmente un genio para imaginarse los muebles Sí, partiendo de una viga sí, entonces, o de una puerta vieja. sí. Eso es independiente. El asunto, estaban los Orea, y Los realmente Orea, los Olea, los Orea, de ahí la partió Guadalupana, o Celestino. no me acuerdo cómo se llamaba el bazar, claro, y vendían una cantidad de muebles impresionante. De ahí Toño Sarraín se fusiló el catálogo, porque los Orea tenían dos catálogos: uno caro, tratando de imitar a Chapital. Y otro económico que era este mueble rústico Oye, mexicano. pero tienes que señalar que Toño Sarraín traía además la formación de De vendedor vendedor. de muebles Sí. de, ¿cómo se llamaba? De Frei. Frei. Él trabajó mucho en Frei. De Frei, Y ahí en la Reforma. de ahí. Sí. No. Bueno, sí. Pero él era de la fábrica. En ese entonces, ni creo que la tienda existiese. Esto de Frei, él era comprador y vendedor, y después empezó a venderle a Frei salas.
esas alas inicialmente se asoció con un tipo de apellido Vargas, y de ahí salió Bazar, Vargas Sarraín. Estas alas, prácticamente Toño las tenía vendidas todas con Frei. Después se separó de Vargas, se fue para Chipilo, ahí puso la Cuando fábrica. pusieron la fábrica y cerraron las lecherías, todo el mundo se convirtió en mueblero y Y le de ahí ya empezó quitaron él. a Ángeles Espinosa la parte alta del mercado La Victoria para poner la exposición de muebles. Correcto, porque también de la mano le rentó parte para un restaurante que era el Correo El Español, Correo Español. que está ahí en Peralvillo, en Sí, México. sí, 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 sí. Él trajo la franquicia. Y después se lo llevó a Chipilo, a donde tenían inicialmente el hotel, donde, pues ahí es donde yo lo conocí hace muchos años, y el restaurante, con su difunta primera esposa, Mari, que era una tipaza, y sus hijos, que eran pues realmente unos niños. Ahí yo le compré, hice el trato con él de una comida, de comprarle las alas. Lo que no me dijo es que Frey ya lo había mandado a la fregada, y el cabrón a veces en alguna comparecencia que hicimos con los muebleros se burlaba de mí. Me había visto la, no la cara, porque la verdad no es que me haya visto la cara, sino que me vendió la fábrica teniendo un cliente cautivo que era Frey, que al final Frey, el hijo del comprador que había quedado en Frey, también se puso a hacer salas, entonces a mí me mandaron a la Sí, pero fregada. fue una época que, si no mal recuerdo, esto comenzó en la década de los 89, ochentas, cuando era gobernador 80. Guillermo Jiménez Morales. Él impulsó el asunto porque Miguel Quirós, que había estado en economía, y Raúl Victoria impulsaron el asunto de los créditos para los inversionistas que querían hacer muebles para exportar a los Estados Unidos. Y Todo entraron eso empezó. Bautista y entraron muchos. Entre el Todo eso empezó. 82 y el 88 fue una época en la que impulsaron mucho desde el gobierno. Sí, ahí Toño fundó lo que era la primera asociación de muebles, que en realidad éramos muy pocos. Yo entré a esa asociación alrededor del 87, cuando regresé de Toluca. Pero realmente era Toño Sarraín con Bazar, Alfonso Ochoa, que tenía una fábrica de mesas de centro. Estaba Castani, tenía la fábrica ahí en la autopista enfrente de Castaña y Volkswagen. había un alor, ¿no? No, estaba la señora Mata, que tenía una fábrica de muebles finos que se llamaba Cobra Diseño. Ah, por supuesto que tenía su centro de exposición en la 5 Poniente. Correcto. Sí, Y estaba buenos muebles, ¿eh? muy buenos. Ella principalmente su mercado era Liverpool. Liverpool era la que le compraba prácticamente toda la producción de recámaras, porque los comedores se los vendía un mueblero amigo de ella, de México, se unieron para hacer el paquete de comedor y recámara para Liverpool, que en ese entonces Liverpool, bueno, sigue siendo un gran comprador de muebles, ¿no? Aunque creo que lo ha rebasado Palacio, pero en ese entonces los tres grandes eran Liverpool, Palacio y los hermanos Vázquez, que después También los hermanos Vázquez, claro. los hermanos Vázquez después pusieron su propia fábrica de muebles, pero de muebles tubulares, creo que se llamaba K2. Ya me empieza K2. a fallar un poquito la memoria, Correcto, pero que en Puebla estaban en el hermano Cerdán. la hermano Cerdán, donde había sido la Rambler antes Exactamente, de los exactamente, Fernández. frente de Automotriz Alonso, Sí. por aquellos años. Bueno, el asunto es que de ahí nació la Asociación de Muebles de Puebla, de la cual yo fui presidente a partir del 92, 93,
hasta muchos años después, pero en fin, con sus más y sus menos, pero Toño empezó con mueble salas y fundó la asociación. Me acuerdo que las juntas las teníamos precisamente en lo que era el restaurante de Mari, bueno, y de Toño, ahí en Chipilo. Después vinieron otros, en Chipilo en esa época nada más había cinco fábricas, fuera del tema de los quesos y la mantequilla, aunque habría que incluir a don Manuel del Toro, que tenía los productos del Toro y era muy, muy grande, era una empresota. Estaba Rocacero, que sigue estando. Estaba una Pinturas Marlux, que yo creo que desapareció, la absorbió alguna otra fábrica de pinturas. Estaba Muebles Pousa, que es donde yo estaba. Estaba La Aldeana, de don Agustín Galeazzi. Y llegó Daniel Bonilla con una fábrica de muebles tubulares que se llamaba Tubulares Santa Fe. Daniel Bonilla después se convirtió también en fabricante de muebles rústico y siendo muy, muy grande, tenía un buen capital de respaldo y empezó a fabricar muebles haciendo la misma técnica que utilizó Toño Sarraín. Se fusiló el catálogo de Toño Sarraín, que todo Sarraín se lo había fusilado a los Olea el catálogo económico, por decirlo así. Y todo empezó muy por casualidad, estando con la exhibición de muebles de rústicos que fabricaba en la parte de atrás del hotel. Creo que pasó algún judío, Ganem, no estoy muy seguro del dato, compró los muebles porque le gustaron y empezó a tener mucho auge en Estados Unidos. Toño es muy hábil como vendedor. Toño Y empezó. era muy buen vendedor. Y sigue siéndolo. Yo creo que todavía es un tipo muy, muy, muy Sigue inteligente. con el negocio de los muebles. Eso sí, yo lo perdí hace mucho tiempo de vista. Toño, Ya cuando no lo vino he ya toda visto. la declave, de declive del mueble rústico, vendió Segusino, la marca, y creo que parte de alguno de los clientes se quedó fiel a la marca, y él puso un rancho adelante de Izúcar, o por Izúcar de Matamoros, para de borregos, un rancho, creo que se llama Cinegético. Ajá, cinegético, sí. Eso, así se llama. Sí, un Y rancho cinegético. empezó a esta, ese es su negocio actualmente. Es un tipo muy, muy, muy hábil. Yo lo considero un muy buen amigo. Y aunque durante muchos años nos vacilábamos uno al otro, yo iba a comer con él prácticamente dos o tres veces a la semana. Yo trabajaba a 50 metros de donde estaba el hotel y no venía a Puebla. Entonces, la convivencia con los Saraín y con Mari, su esposa, en aquel entonces, pues fue muy grande. Y de ahí fue que le compré Bazar y de ahí nos unimos para crear la Asociación de Muebles. Se hizo las primeras ferias y haciendo él un empresario muy grande. Ayudó mucho para hacer las ferias en Puebla, que nunca prosperaron, porque la segunda feria, que era ya la que nos iba a dar el impulso, fue cuando fue el terremoto o el temblor, que se cayó parte de San Agustín y todo eso, y los clientes se espantaron. Ya no fue lo mismo. Pero sí, es una historia interesante la del mueble en Puebla. Oye, muy ¿Algo interesante interesante? esto que estás diciendo porque me hace recordar una época que ya pasó cuando yo trabajaba en el periódico y que andaba yo entrevistando y todas estas cosas a gente como Toño Sarraín y demás, pero ¿qué tiene que ver esto con el turismo y con la ciudad de Alayón? No, salió porque el hermano puso la fábrica de muebles. Sí, pero a la que Entonces, nombraron fue a la señora, no al señor. y bueno, ahí están. Pero bueno, nos desviamos del tema. La señora Layón, yo creo que de turismo no sabe nada, yo creo que sabe de telas y sabe de comercio, pero en cuestión de turismo, ni siquiera podemos decir que San Martín, que es de donde ellos son originarios
y tienen mucho antecedente, sea un lugar turístico en Puebla. No está considerado. Es algo de paso que está haciendo un mercado que está tratando de sustituir, por lo menos en la parte de textiles, a lo que era la antigua Tepeaca. Sí, Creo yo. desplazó el mercado y el centro de comercio de lo que fue Tepeaca. Exactamente. Sin Pero de ahí duda, afuera sin no duda. tengo ni remota idea. Es algo de que, bueno, uno no sabe, a lo mejor son compromisos simplemente hechos en campaña, porque bueno, lo que sí es verdad es que recursos tiene muchos Sí, o y sea, no. no, pero si vas a ser el secretario de algo por el dinero que tienes en tu capital personal, pues nombre la mejor secretaria de finanzas porque tiene dinero. Pero, o Pero lo sea, voy depositó al tema de lo que te decía en un inicio, de que normalmente los gobernadores al último de los recomendados lo meten en turismo. Pocas veces se ha buscado profesionalizar el tema de turismo. Es un asunto delicado porque pasa por muchos intereses, por muchas cosas. Y yo te diría que si se repite el modelo municipal de turismo, pues lo que se va a provocar es el dominio de una cofradía de intereses económicos sobre los productos turísticos y no necesariamente en beneficio de los habitantes de las ciudades, de los pueblos originarios donde el turismo pueda derramar dinero. El otro día Pero tuve una mira. entrevista con el presidente municipal y le decía yo, es que el turismo también destruye, no la cantidad de empleos que se generan, el dinero que se derrama. Digo, yo leo mucho de este tema, Venecia le cierra las puertas a los turistas, le cobra impuestos, en Barcelona hay manifestaciones contra los turistas, en Voy a Milán, mencionar en España. Mallorca, en Valencia, cada vez hay más rechazo a los turistas, al turismo masivo, no a los turistas cultos, no a los turistas que se integran a la cultura, que van a los museos, que no, sino el que rebasa y El rebota. que viene a destramparse, los que van a Cancún en época de verano cuando terminan los cursos, Sí, o sea, los correcto. 20. Esto en España, yo he estado viendo Hay una turismofobia. algunas, pero en serio, la Sí. parte, mira, uno de los puntos álgidos y que está cambiando esto es Ibiza, por ejemplo. Ibiza era invasión de turismo de todas partes de Europa, que iban al reventón, o sea, la fiesta continua, y ahora lo están empezando a limitar precisamente porque causan más daño que beneficio. O sea, son turistas que van prácticamente sin recursos, lo cual no beneficia al negocio de la hostelería en ningún aspecto, y que sí ocasiona muchos desmanes, y que provocan que el turismo que es interesante no vaya. Y esto está ocurriendo en Barcelona, está ocurriendo en Madrid, está ocurriendo en Alicante, en Almería, en Ibiza. O sea, es algo que parece que es una incongruencia, pero España, que recibió, creo que el año pasado, cerca de 80 millones de turistas, no, porque también hay que evaluar eso. Es un país que tiene 38 o por alrededor de eso, millones de España habitantes. duplica en términos generales su La población. población con la suma de todos los turistas a lo largo del año. Y hay lugares, por ejemplo, el pueblo de mi mamá, el Grove, o el pueblo de mi papá, Cangas de Onís, que los dos son muy turísticos en verano, son pueblos chicos. Te voy a decir que Cangas tendrá 4.000 o 5.000 habitantes. Puta, en verano le llegan 2, 3, 4 millones de habitantes, porque todo lo que está alrededor es muy turístico, Covadonga, los lagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, ¿cómo se le puede dar servicio y qué tipo de preparación tienes que tener para contratar al personal requerido para dar el buen servicio? O sea, de entrada, ¿dónde estacionas un pinche coche? Te tienes que quedar prácticamente a 10 kilómetros para poder hacer algo. Y lo mismo ocurre en el Grove. El Grove es un pueblo, puerto de pescadores con cierta tradición,
está la isla de La Toja, está Sangenjo, está la ría de Arosa. Toda esa zona es muy comercial, muy turística, pero darle cabida. Yo me acuerdo allá por el 80 y tantos, 87, 88, de toda la carretera, prácticamente desde Pontevedra hasta Vigo, con caravanas estacionadas a la orilla de la carretera, porque no había lugar, ¿sí? Entonces, el turismo, ese tipo de turismo, poco beneficia al que se dedica a la industria de la hostelería, poco. Igual que en Cancún. Cancún tienen dos niveles de turismo. El que acabas tú de mencionar, y después está el de los estudiantes recién egresados que solamente vienen a agarrar el pedo y a drogarse. Y eso, pues, ¿qué deja? Más que No, problemas. no sé, pero tengo curiosidad de saber cuáles serían los requisitos para ser secretaria o secretario de turismo. Es un asunto No, que me pues da mira, curiosidad. de entrada Puebla tenemos una gran ventaja. No tenemos la playa, que es lo que atrae. Y yo digo que es ventaja porque todo lo demás sí lo tenemos. Culturalmente es una ciudad espectacular, con pueblos espectaculares, con tradiciones espectaculares, que les están empezando a dar en la madre. Por ejemplo, las cemitas de nogada, pues dices, carajo. Ay, no, 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 y las Vamos, donas de nogada vámonos y plantando los corazón. esquites de nogada. Ya no más faltan las chalupas de nogada, y que Sí, sí, sí. en vez de carne mechada le pongan, pues no sé, un par de nueces al centro. O sea, yo no. Eso es darle en la madre al turismo, es darle la madre a la cultura, no solamente gastronómica, es de muchos siglos de tradición. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Entonces, pues eso sí habría que reglamentarlo. Y tienes razón, cae en manos de cuatro, cinco, seis que tienen, no sé, a lo mejor están dentro del negocio del restaurante y le parten la madre con dizque sus premios de los mejores chiles en nogada. Lo único que ocasionan es que, entre otras cosas, el precio se dispare. Yo estoy de acuerdo en que los insumos son caros, pero hay algunos que por la promoción que le meten se vuelve mucho más caro. O sea, la publicidad es cara. Nada de eso es gratuito. Esas comidas en que invitan a X o Y políticos a comer y te ponen el primero de la temporada. Madre, si la temporada casi casi todavía no empezaba. O sea, necesitaba 10 o 15 días más. Entonces, como eso hay mucho, vamos a esperar ahorita al mole de caderas, y seguramente empezará a finales de agosto, porque hay que darle tiempo, igual que la Navidad, claro. Sí, No, no, no fíjate tiene que sí, de más. veras, hay un Si vas a asunto las ahí tiendas. en el que a los ciudadanos poco se nos toma en cuenta, ¿no? Sino que pues son decisiones, yo no sé hasta dónde arbitrarias o cómo llamarles, pero producto quizá de los intereses, ¿no? Más que de las necesidades. Mira, es que hay cosas que no tienen pies. A mí me encantan ahí en el Parque del Carmen, a partir de las 6:30, 7, se pone la güera. La güera es una chalupera de toda la vida. Y alguna vez que he invitado a alguien, es que se te escurre la manteca. Pues es que esa es parte del pinche chiste de la chalupa de chalupera. No, no, no de las que están fritas en una sartén, o de las que las ponen sobre un comal que parecen tostadas. O sea, el chiste es la manteca, la salsa que sea buena, la cebolla y la carne deshebrada. Eso es toda la gracia. No tiene más. Entonces, ¿por qué carajo la quieren cambiar? Que a mí en lo particular me encanta. O sea, yo soy fanático de las pinches chalupas y me gustan solamente rojas, eso sí. Ya sabes que mi tradición es salsa roja, pero me Fíjate que encanta y pues ya. yo creo que tenemos que prepararnos a este impacto que vamos a recibir en los próximos meses de las modalidades, de las invenciones, de lo que nos ofrezcan
en relación a nuevas concepciones de cultura y de turismo. Me parece que nos vamos a llevar sorpresas quizá no muy agradables, Miguel. Yo creo que de agradables van a tener muy poco. No me acuerdo cómo se llamaba este hombre, pero hay veces es que te obligan las circunstancias. Por ejemplo, yo considero que el mejor secretario de turismo que hemos tenido es ay, Dios Pepe mío, Mucho. Pepe. Entonces, pero hay compromisos políticos. Esto que estamos hablando del mejor chile de Puebla, ay, como que no sirve, porque ¿quién hace la evaluación de eso? Tiene que ser las recetas. Yo acepto que es una receta por casa, sobre todo donde las señoras, las Tiene que ver abuelas. con la historia y tiene que ver con el Exactamente. sazón. Y Esos son los ahí. temas centrales de cualquier asunto relacionado con la gastronomía. La Ahí historia y el sazón de quien lo hace. ni más ni menos. Pero entonces empiezas a caer en el negocio y el negocio ya te lleva a otras fronteras. Que por ¿Me cierto, ya explico? nos pasamos de tiempo, tú. Está plática, Bueno. está la plática sabrosa. Pero falta el rincón del vino. Pues ahí me saludas a Víctor, disfrutas el vino y espero ya pronto poder echarme, aunque ¿Vas a ir al sea café el sábado? Este sábado yo creo que sí. Hijo de la madre. Me duele hasta el hígado cada vez que me pongo de pie, cabrón. Pero el No hígado más. no duele. ¿No? Pues a mí sí. O me acuerdo de que lo tengo, cabrón. Bueno. Bueno, don Bueno, Miguel, ya vete a ha sido un descansar. placer. Sale. Cuídate, mueblero. Igualmente. Nos vemos el sábado en el café. Tempranito, por favor, porque tengo mucho Sí, yo trabajo. llego, ya sabes que soy mañanero. Eso. Ahora sí que vas a tu mañanero. Ya amenazaron que en septiembre empiezan a las 7 de la mañana, porque a las 6 hay de seguridad. O sea, Ah, mira. la mañanera no se Está bien, acaba. está bien. Gracias, Miguel. Un Bueno, abrazo. Cuídate. igual, Mejores. Dios, Dios. Dios. Otro programa más de El Rincón del Vino con el querido amigo, colega, sommelier, maestro. Todas esas cosas juntas se resumen en Víctor Absalón González. López. Ni más ni menos. Muchas gracias. Aquí Oye, estamos. hoy te traje unas copitas que venían en la caja con la botella y vamos a estrenarlas. De Dry Sack, que es un vino, a mí personalmente me gusta mucho y es el que usamos nosotros para la nogada. Okay, Dry para Sack. acompañarlo. ¿Como No, para hacer aperitivo la o nogada. No, para hacer la para hacer nogada. la O sea, nogada? Ah, okay. lo bautizamos, digamos, la nogada la bautizamos con Dry Sack. Como la paella que la haces con Jerez. Ándale, que le pongo Jerez. Que esto es muy interesante porque son dos uvas, la Palomino, tradicional de los vinos de Jerez, y la Pedro Ximénez. Entonces no es un vino dulce, no es un vino seco, es un vino oloroso medium, que así lo dice por aquí en la parte de la etiqueta, medium. Es muy sabroso, ¿no? Como aperitivo, incluso como digestivo. ¿Te gusta? Sí, por supuesto. ¿Te puedo servir? Claro que sí. Ahora te voy a explicar qué es un oloro. Bueno, qué es un. Es Sí, uno un. de los palos de los jereces. Exactamente. ¿Cómo se elaboran ese tipo de productos? Es un vino Creo que te serví poco. adicionado con alcohol. Encabezado le dicen, ¿no? Encabezado o fortificado. Fortificado. Es unos productos que, como lo acabas de mencionar, sí, efectivamente es como aperitivo. ¿Pero qué crees? Originalmente sí. Sí, pero este mismo ya lo puedes acompañar con comida. Claro. Si tú elaboraste los chiles en nogada con este dry sack, pues también lo puedes tomar con una copita Sí, de dry sack, voy acompañado de los a chiles en buscar. nogada. Es el medium. Este es el que yo recomiendo, el medium. Porque hay unos más dulces y otros más Claro. secos. De William Humbert. ¿Por qué los ingleses se metieron tanto en estos vinos, Víctor?
porque acuérdate que siempre fueron grandes negociantes. Ellos, por ser grandes negociantes, pues obviamente tenían que viajar y en cada viaje iban descubriendo cada uno de los productos que encontraban en el camino para promoverlos ellos. Así descubrieron, mira, hay muchas Harvey, por ejemplo, que visitamos Harvey, un día. Claro. Harvey, tú y yo visitamos ahí en estamos España. Estamos Harvey, en Jerez. Lucía, en Jerez. Porque visitamos González es inglés. Vías, sí. Bueno, González Vías. González, sí, Vías. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ellos fueron circunnavegantes y además grandes, o sea, negociantes. A los ingleses les debemos el prestigio de los vinos de Jerez. De Jerez, de Oporto. De Oporto también, también, claro. Ellos fueron los promotores de este tipo de productos. ¿Y cómo nace un vino encabezado? No viajaban unos vinos, no podían viajar porque se echaban a perder. Es lo que leí hace muchos años, que la manzanilla, que es otro de los vinos de Jerez, propia de Sanlúcar de Barrameda, si la mandabas en barco, llegaba echada a perder. Exacto. Entonces tenían que encabezarla con alcohol. ¿Qué es el encabezado? Para que aguantara el viaje. ¿Qué es el encabezado? Es un vino con baja graduación alcohólica que le adiciones alcohol, sí, pero es aguardiente. Sí. Es un aguardiente sí, de vino. No es alcohol de... De caña. Para curarte las heridas, sí. Ajá. Entonces es aguardiente de vino para fortalecerlo, fortificarlo y poderlo transportar con más facilidad. Así es como nace el Oporto, el Jerez, la manzanilla, todo ese tipo. Durante muchos años en los restaurantes de Puebla, yo creo que de México, era costumbre muy sana iniciar la comida con un aperitivo de manzanilla, de fino, había fino laína, había el tío Pepe, que es uno de los más conocidos, de González Vías. Claro. Había otro que se llamaba... La Guita. La Guita. La Guita, la Guita. Guita, perdón, la Guita. Muy sabroso la Guita. Domecq tenía, creo también, que la Guita, ¿no? También. Domecq era el de la Guita. Y los olorosos, los encabezados de este tipo, no fueron muy socorridos en el paladar mexicano. ¿Por qué razón? ¿Por dulzones? No por dulzones, ¿sabes qué? Básicamente acompaña los postres. Este, por ser un poquito es un más vino seco... ¿Para postre? No, este es para, es efectivamente para unos chiles en nogada. Uh-huh. Este está perfecto para no chile para comer el chile y tomar este vino. Claro. Es fuerte, ¿no? Para, no, para el chile. No, sí, sí lo puedes, por supuesto. Haz la prueba y verás. Es más, al rato, si quieres, si tenemos oportunidad, lo haremos. Y pues a ver si alcanza. Pues, que sí. Pero de verdad sí acompaña bien este oloroso para un chile en nogada. No es tan agresivo en alcohol. Cuando hicimos el programa del mezcal eran 52 grados. Aquí estamos hablando de 20 grados. No sé, pues 19. Más, ¿no? No creo. No sé cuántos. 19.5. 19, sí. 19.5. Entonces, esto técnicamente se llama vino generoso. Así es. ¿Por qué generoso? Porque se le adiciona alcohol. Esa es la razón. Lo mismo, es la misma. Exacto. Generoso. Porque es un vino que se le adiciona alcohol. Ni te emborracha, no es tan agresivo en alcohol y tiene la personalidad también del vino. Y generoso en sí, tal cual la palabra, no sé por qué se llama generoso. No sé, pero es una clasificación de los vinos de Jerez. Así es. Generoso, oloroso, palo cortado. Palo cortado, dos palos, ¿no? Claro. Porque sí, bueno, había una clasificación que era de palos y otra era de rayas. Esa es una rayas. Clasificación. De menos calidad. Sí, rayas, palos, oloroso. Pedro Jiménez. El Pedro Jiménez. Este tiene Pedro Jiménez. Claro. El Draisa tiene, claro, Palomino, que es el original de Jerez, y Pedro Jiménez, que es una uva muy interesante de un soldado que en la guerra, no sé si la primera guerra o una de esas guerras, estaba en Alemania, encontró una uva. Dulces, las uvas dulces alemanas del Rhin, de Riesling y toda esa parte, o de Mosel, que son sensacionales, y se viene en su mochila con un racimo de uvas, y el señor se llamaba Pedro y se apellidaba Jiménez. Entonces a la uva, oye, ¿qué es esto? Vamos a sembrarla así, pero ¿qué es? Ah, pues es una uva que trajo un señor que se llama Pedro Jiménez. Y a partir de eso, la uva toma su nombre, Pedro Jiménez. Sí, efectivamente. Que es muy dulce, como panela, muy sí, dulce,
y muy sabrosa. Beto Torreblanca, que en paz descanse, de la gloria de Dios goce y que esté bebiéndose una buena copa allá en el cielo. A su salud. Ponía unas pasas güeras o negras y las remojaba con el Pedro Ximénez y las dejaba toda la noche. Entonces la uva pasa se hidrataba, se inflaba. ¿Y sabes qué hacía? Al día siguiente llevaba un helado de vainilla y revolvía el helado de vainilla, te ponían las dos bolas o tres o las que quisieras y te ponían una cucharada. Estoy dando recetas, ¿eh? Te ponían una cucharada de las uvas maceradas en Pedro Ximénez. Aquello era, Víctor. No tienes una idea, man. Pues maravilloso. Pues lo que es ser creativo, ¿no? Lo que es tener mentalidad de un buen chef o de un buen, ¿cómo se llama? De postres. Sí, un agente, bueno, su paladar, ¿no? Finalmente era un hombre que sabía comer bien y lo hizo bien. Pero sí, me acuerdo muy, muy bien del Pedro Ximénez, que si lo tomas solo, no es tan sabroso. Es un vino muy dulce. Claro, te hostiga, te cansa. Con una copa, es más, yo recomiendo que cuando tomen un Pedro Ximénez, ya no coman postre. Ese es su postre. Sí. Ese es su postre. Sí, es como morder una ciruela pasa. Exactamente. Que esos son los sabores. Exactamente. De Pedro Ximénez. Justamente. Sí. Mira, inclusive este. ¿Sabes qué notas tiene? Nuez. Nuez, avellana, almendras, sí. Avellana, sí. Almendra. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, el Pedro Ximénez sí va mucho de frutas muy pacificadas. Y sí es extremadamente dulce, muy denso. Pero sí, esto tiene mucho volumen. Mucho volumen. Entonces, sí. Yo recomiendo que sea Pedro Ximénez como postre. O bien, acompañarlo con un postre. Y no se suma el azúcar, ¿eh? ¿No crees que comiendo un postre con el Pedro Ximénez va a ser más dulce? No. Es un buen equilibrio. Ahora, no es un vino el Dry Sack, para beberlo solo. Uh-huh. Quizá con unas almendras, con unos... Sí, correcto. Eso sí. Va bien con las nueces. Con un queso. Mismas que no traje hoy, pero bueno, te hubiera podido traer. Con un queso. Pero la próxima, con un queso. Con un Idiazábal, que ahorita está muy barato, vale 1,600 la cuña, o sea, muy barato. Para nosotros los mortales. Joder. Ahora que estaba viendo el concurso de los Idiazábal en una página de gastronomía en España, los tres mejores quesos de Idiazábal, de familias, de pueblitos, y esto, alcanzan unos precios desorbitantes. Es como la trufa, apenas estaba yo hablando de ella. De los dos tipos de trufa, la trufa negra y la trufa blanca. La blanca. Una trufa. El tartufi. De Florencia. Cotiza en la bolsa. Cotiza en la bolsa la trufa blanca. Es demasiado cara. Es de la cara. Zona de Florencia, es de esa zona. Ajá. Uh-huh. Y es. Había una trufa más o menos de este color. Por supuesto, miles de euros. Pero miles de euros. Miles de euros. De euros o de, sí, de euros, sí. Dólares. Sí. Increíble, lo tenían como exhibición. Y quien quisiera, se la vendían. Seguramente habrá alguien. Sí, ¿no? Sí. Te las ponen con una campana de vidrio. Exactamente. Para que no se vaya el olor. Y para que no se vaya el olor y que no se deshidrate. En el momento que levantas la campana, todo el restaurante, correcto, se llena del olor. Así es. Aquello es espectacular. Espectacular. Sí. Pues mira, un descubrimiento interesante hoy. Pero sí recomiendo esto con chile en hogada. Espérate, está bien. Una copa. Frío, al tiempo. Ahorita está 15 grados. Unos 15 grados. Y no más bajo. No más alto porque se va a ser agresivo en alcohol. Pero con los chiles en hogada esto sería perfecto. Una copa de esto con los chiles, bien. Y máxima que tú los hiciste con ello. Tiene nada. Nuestra hogada tiene... Tiene Dry Sack, el medium, es el que usamos. Hay gente que le pone vino de Jerez, de ese que se usaba en las escuelas y en tu casa para hacer las pollas, para el cenar. No tiene nada que ver. Se llama vino de Jerez en la etiqueta, pero no es el vino de Jerez. Este es el vino de Jerez, Dry Sack. No, este es un producto... Bueno, es una de las marcas, Dry Sack. Este es un producto fino que requiere de productos ad hoc. Pero es una de las marcas, o sea, quiero decir que hay... otras marcas. Claro. Pero el Jerez que tú decías de las pollas, está bien, o sea, si alguien quiere tomarlo, lo consume y le ponen huevo, una yema de huevo. Sí, algo así. Huevo. Y... Está bien, yo respecto a la gente, yo lo ayudaría. Le pone avena. En fin, está bien. Porquería. Cada quien. Yo me acuerdo de eso que te daban
antes de salir de tu casa para la escuela, y como no desayunabas, y te llevaban una torta, te daban una torta que seguramente la vendías en el camino o la intercambiabas por otra cosa en el recreo, y te daban una polla, que así se decía, la leche, un poquito de avena, el plátano, un huevo, dos huevos y un chorrito de jerez. Exactamente. Sí, pero no. Yo prefiero no. Mejor prefiero decir salud con un producto como este. Se nos movió aquí la cámara. Anda medio loca hoy. Estaba bien, pero algo pasó. El viento. Algo pasó. Bueno, ¿qué más? Pues fíjate que este es un producto que de verdad vale la pena consumirlo. Si bien es cierto, no es tan barato, pero sí, esto es sí, de tomar también no, una... No es tampoco muy caro. No es muy caro, pero eso es para tomarse una copa como aperitivo y una como digestivo, con unos quesos, con la comida. También no es caro si vale 300. No, algo. Yo creo que un poquito como 400. Arriba no, 400, yo compro ¿sí? Marlotes la luz. Ah, bueno. Tiene buenos precios. No, sí, como 300 y pico. Okay. Sí. Entonces vale la pena consumirlo. Muy bien. Pues buena recomendación. Comeremos chiles en nogada y lo acompañaremos con Draisaca, a ver qué pasa. Próximo programa. Sí, es una delicia el chile en nogada. ¿Tú crees que no vale la pena consumirlo con un producto como ese? Claro. Tengo mis dudas. No, yo sí, te lo juro. Yo no tengo duda, yo tengo seguridad. Bueno. Y si no les gustan, no le reclamen a Jesús Manuel, reclamen a mí. Sí, para que lo encuentren, caray. Es muy fácil decir eso. Pero bueno, Víctor, como siempre, un placer. Contrario, muchas gracias.